Tienes razón, José. Tira de nuevo. Y esta vez procura que no te tiemble el pulso. Lo merezco. ¿Qué esperas? Tira. ¿No ves que lo estoy deseando yo más que tú mismo? ¡Hijo! ¡Hijo! ¿Quieres perderte? ¡Ahora! Cuando ya nada tiene remedio. Piensa en ella, hijo. Pensando en ella lo seguí. Trae. Debí matarlo el primer día. Llévate esto. Vamos a dejarlo marchar así. Quieto. Y usted siga su camino, por favor. Y no vuelva a acordarse de nosotros, ni de este rincón a donde ojalá no hubiera venido nunca. Vamos, hijo. Volvamos. Golpe. ¿A dónde? ¿Qué me importa y a todos si no está él? ¿Falta mucho para la estación? Andando bien, 3 horas largas. Todavía, y sin probar bocado del desayuno. Allá abajo hay una casa grande. Podríamos descansar y comer algo. No se lo aconsejo. Es el viejo castillo de la señora. ¿Qué castillo y qué señora? La dueña de todas estas tierras. Lo que se dice una mujer de mundo. Ajá. De modo que hay por aquí una mujer de mundo y usted nos aconseja seguir de largo. Tan vieja es. Quizás mayor que usted y menor que yo. Es un dato. Qué hermoso valle. ¿Soltera? Como si lo fuera. ¿Viuda? Más o menos. Pues señor, si no habla usted más claro. Es cuento largo. Heredera desde niña, casada muy joven. Y sola otra vez a los 20 años con una gran fortuna. Ha tirado el dinero en Madrid, en Viena, en París y en todo el mundo. De amores y escándalos para escribir un libro. Dicen que varios hombres se han matado por ella. Y hasta que hay un retrato suyo desnuda en un museo. Una mujer con historia. Y con geografía. Y ahora, naturalmente, se dedicará a hacer obras de caridad, ¿no? El destino de todas las magdalenas jubiladas. No se le ocurra hablar así delante de esta gente. Para ellos la señora es algo sagrado. La casa no parece mal. Seguramente tiene una bodega y una despensa bien surtidas. Vamos. ¡Atención! ¡La paloma otra vez! Veremos si ahora se vuelve a escapar. ¡Cuidado! ¡No tire desde el caballo, que se espanta! No ha sido nada. Un golpe. ¿Y el caballo? Ese no ha tenido tanta suerte. Es honda la barranca. Era lo que nos faltaba. ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos el viaje? Estaría de Dios que tuviéramos que pedir auxilio a esa señora. No asustarse. Si vienen, será que algo necesitan. Salud, Antonio. Buen día a todos. Son los señores ingenieros. Ya sabe, el capataz de la señora. Necesitamos un caballo. Y el secretario nos dijo que aquí podían ayudar. Así será. Estas puertas están siempre abiertas. Son las órdenes de la señora. Por eso nos hemos atrevido a molestar. El señor nos ha hablado mucho de ella. ¿Mucho? Si ha sido para bien, pase. De todos modos, nunca se debe hablar mucho, y menos de una mujer. Francisca, acompaña a los señores al salón.
Pueden sentarse, avisaría a la señora. Gracias. Creí que era muda. ¿Has visto qué solemnidad? Ni que nos estuviera mostrando una iglesia. ¿Qué? ¿También a ti se te ha cortado la voz? Un poco. No esperaba encontrar esto en un rincón tan perdido. Sí, no está mal. Demasiado viejo, ¿eh? El arte como el buen vino ganan con el tiempo. Todo aquí tiene olor lejano, de recuerdo y de humedad. Los artistas tenéis el mismo gusto que las ratas. Tal vez. Bacará. Se adivina en toda una mano de mujer. ¿A qué va a resultar cierta esa historia fantástica? La gran dama arrepentida, con tal que no sea tan vieja como sus recuerdos. Marfil. Oh, qué curioso. Parece un Renoir. ¿Será ella? Es. Disculpen que nos haya hecho esperar. Antes he tenido que atender a una paloma herida. ¿Cuál de ustedes es aficionado a la caza? Perdón, no sabía que eran suyas las palomas. Es mío el valle entero. Por eso es muy difícil hacer daño a una sola de estas vidas, sin que me duela a mí. Pero no ponga esa cara de arrepentido, por favor. Era solo un aviso, por su bien. ¿Un aviso? No sabía que trae mala suerte tirar a las palomas. Si le debo el placer de conocerla, no es tan mala suerte. Gracias. Pero vea el resultado. Un caballo que se desboca y dos huéspedes forzosos en esta casa a donde habían jurado en entrar. Veo que está enterada de todo. ¿Es tan pequeño el valle? ¿Y su amigo no habla nunca? Oh, disculpe. Ha sido la sorpresa. Una sorpresa muy agradable. No será tanto. Lo que ocurre es que seguramente le ha dejado sin fuerzas la caminata. Pero todo tiene remedio. Estos caserones viejos suelen tener una despensa y una bodega bien surtida. ¿Tendré el honor de que almuercen conmigo? ¿Cómo no? Es decir, no quisiéramos molestar. Si fuera molestia, no hubiera ordenado ya servir la mesa. Además, señor ingeniero, creo que usted y yo tenemos algo que hablar. ¿Como enemigos? Como enemigos, pero leales. ¿Tienen la bondad de acompañarme? Es un paisaje espléndido. Precioso. Realmente. No, no, prefiero el vino. ¿Le gusta? Mucho, sobre todo el perfume. ¿Es de aquí? Sí. Parece francés. Mi padre hizo traer las cepas de Borgoña y las injertó él mismo. Era un gran señor. Trataba la tierra con respeto y sabía beber. Parece cosa de magia. ¿Cómo ha podido improvisar todo esto en un momento? La mesa de la señora siempre está servida. Hay tantos pobres en el valle. Lo que da la tierra es para los que viven en ella y para los caminantes, aunque sean enemigos. Es la segunda vez que pronuncia la palabra enemigo refiriéndose a nosotros. No es mía la culpa. Hasta hoy este valle ha sido un paraíso. Mañana, gracias a usted, será un pantano de agua sucia. Es lástima que se pierda, pero del otro lado hay millares de hectáreas que se convertirán en tierras fértiles. Además, se le pagará duplicado el valor de sus propiedades. ¿Y quién puede tasar lo que significan para mí? Mire ese árbol. Lo plantó mi abuelo. Mi madre se sentaba ahí a coser. Yo trepaba de niña a buscar nidos. Y bajo su sombra me enseñó mi padre a leer. ¿Cuánto vale este árbol? Ve que no podemos entendernos. Lo que para usted son hectáreas, para mí son recuerdos. Los únicos buenos que me quedan. Perdón. Bah, ¿por qué? Los dos tenemos un deber que cumplir. Usted destruir el valle y yo defenderlo. Veremos quién es más fuerte. Parece un desafío. Lo es. Y disculpen que les haya entretenido. Ya es tarde para ustedes. Ahí está José. Ya está, señora. Es mi hijo menor. Él les acompañará. Y este es el Zagal, el mejor caballo de la señora. Ya es hora. Si quieren llegar con sol, no hay tiempo que perder. Me parece que nos han echado amablemente. Este proyecto era la gran ilusión de mi carrera. Pero cuando hice esos planos, no sabía que existía usted. No vaya a arrepentirse por mí. La suerte nos ha puesto frente a frente y no me gusta que me compadezcan. Prefiero luchar. ¿Y si pierde? Ya estoy acostumbrada. Lo que puedo asegurarle es que no habrá fuerza capaz de sacarme de aquí. Si usted consigue inundar el valle, yo me encerraré en mi casa y esperaré sin miedo. Buen viaje. ¿Así? ¿Tan pronto?
Me gustaría llevarme un buen recuerdo de este día. Algo muy suyo. ¿Qué? Una rama de este árbol. Tiene algo más que mandar la señora. Nada más. ¿Qué esperas? Ese hombre viene a destruir su vida. ¿Qué quieres decir? Haría cualquier cosa por la señora. José, la vida de ese hombre ha de ser para ti tan sagrada como la mía. Lo oyes bien, como la mía. Acompáñalo si camina siempre adelante. ¿Interesa el paisaje? ¿Es que vas a levantar un plano? No, mira el valle. Realmente es un paraíso pequeño. Sí, pero con serpiente y todo. Ten cuidado. ¿Yo? ¿Por qué? ¿A quién saluda, José? A la novia. Una linda pareja, si ella anduviera mejor de salud. ¿Está enferma? Medio mal. Parece que tiene una de esas enfermedades que se quitan casándose. Por fin, en esta posada descansarán bien. ¿Cuándo tenemos tren? Mañana a las 8. Parece que va a haber bodas pronto, ¿no? Así será, si la señora lo manda. ¿Tanto la respetas? Todos la respetan aquí. No comprendo cómo una mujer así puede resignarse a esta vida. Dime, José, ¿la señora vive completamente sola? ¿Sola? ¿Entre mi familia y los servidores? Somos casi 20. No, no. Entiéndeme. Quiero decir, si no recibe visitas, algún amigo... Señor, si algo malo le han dicho, será mejor que lo olvide. Y disculpe. Algo agradable tenía que reservarnos este maldito pueblo. ¿Has visto el diario? Tu futuro suegro ha sido nombrado ministro de Obras Públicas. Ajá. Ajá. Pero te das cuenta de lo que esto puede ser para ti. Con mi tío en el ministerio, pronto serás el primer ingeniero del país. Y tú el segundo. Felicitaciones. ¿Estás de mal humor? Fatigado. Conozco esas fatigas. ¿Qué quieres decir? Es muy sospechoso que hayas venido observando cuidadosamente el camino de vuelta al palacio. Y no es que a mí me asusten los escándalos, pero al fin de cuentas, tu prometida es prima mía. No necesitas recordármelo. Por si acaso. Buenas noches. ¿Estás preocupada por la visita? Un poco. Hacía tiempo que no veía gente de fuera y siempre trae recuerdos. Si pudiera aún arrancarse la memoria. ¿Ha vuelto José? Dormirá en el pueblo. Tiene que hacer unos encargos. Entonces acuéstate ya. Debe ser tarde. Las 11 pasadas. ¿Oyes? Parece el galope de un caballo. Es el del zagal. Lo conozco bien. Habrá ocurrido algo. No es posible. Quizás sea José. Espera, si es alguien que necesita ayuda, atiéndele. Pero si tratan de verme, sea quien sea, no estoy para nadie. ¿Entendido? Entendido. ¿Usted? ¿Y saltando la tapia como un ladrón? Óyeme, no podía resignarme a la idea de separarnos así y no volver a vernos. No me esperaba.
Lo tenía. ¿Tiene algo que decirme? No lo ha adivinado ya. Sé lo que este rincón significa para usted. Y no quiero que me recuerde como a un enemigo. Diga una palabra, una sola, y romperé ese proyecto que me ha traído aquí. No lo aceptaré nunca. Tengo el orgullo de no haber desviado a ningún hombre de su vez. Lo romperé aunque usted no quiera, Julia. No le he autorizado a llamarme por mi nombre. Es inútil que trate de echar agua al fuego. Le han contado de mí una lamentable historia, que desgraciadamente no puedo negar. Y ha pensado que una mujer así podía ser fácil para el capricho de un día. Yo le juro. Pero esa historia tiene una segunda parte. Todo el mal que me hice a mí misma ha sido lejos. Aquí, donde nací y donde me rodea el respeto de todos, no lo haría nunca. Siento que interprete mi visita como un insulto. ¿Quién le asegura que esa era mi intención? Sus ojos. Esta tarde en la mesa me miraba con una mezcla de lástima y de deseo. Como se miran en un remate las cosas que un día fueron caras. No me juzgue mal. Escúcheme. Váyase, por favor. Usted está empezando a vivir su vida llena de ilusiones. Déjeme terminarla a mí en paz. ¡Antonio! ¿Tanto miedo me tiene? Es por usted más que por mí. Váyase ahora. Mañana podría ser tarde. No conseguirá nada echándome. Su recuerdo vendrá conmigo. Le escribiré todos los días. Volveré. ¿Llamó la señora? El señor se retira. Acompáñalo hasta el camino. Adiós, Julia. Hasta siempre. Adiós. Su nombramiento es el orgullo del partido. Y una gran esperanza. La promesa de Caminos es la mejor plataforma electoral. Sé que todo se lo debo a ustedes y no lo olvidaré. ¿Subimos a la terraza? Como quiera. Te diviertes poco en mi compañía. No empecemos, por favor. Muy cambiado estás desde que regresaste. Jura, es que te has propuesto echarme a perder la noche. Tiene usted un repertorio de anécdotas inagotable. Espero que no estará usted escandalizando a las señoras con sus cuentos. ¿Cómo puede pensarlo? Las mujeres me han inspirado siempre un respeto sagrado. Por eso soy soltero. ¿Cómo marcha ese informe del viaje, Guillermo? Bien, bien. No se retrase usted. Mire que pronto es la reunión del directorio y que lo esperan. Descuide. Con permiso. De modo que un viaje de exploración por las montañas con sorpresa. Algo hubo de eso. Imagínese que en el último rincón del mundo hemos descubierto una mujer extraordinaria. Algo así como una reina destronada. Buen hallazgo. Eso es mejor que desenterrar una estatua. ¿Quién es ella? Oh, misterio. Solo sabemos que ha dado mucho que hablar y que se llama Julia. ¿Julia? ¿Julia? ¿No será Julia Montes? Imposible. Hace tiempo que ha desaparecido. Sus parientes la dan por muerta. ¿Usted la conoció? Si es la que yo imagino, hemos sido buenos amigos. Desdichadamente, nada más que amigos. Cuando la conocí en París, vivía con... Por favor, no van a contar en voz alta esa historia. Perdón. Es mejor alejarse. Es usted un hombre endiablado. ¿Nos acompañas? ¿Iba usted a contar algo sobre...? Ah, sí, sí. Julia Montes. ¿Le interesa a usted? Mucho. Venga. Es una historia muy larga. Podría titularse Vida y pasión de Julia Montes la pródiga. ¿La pródiga? Sí. Así la llamaban sus amigos. Y ningún nombre más acertado. Fue pródiga de todo, de su fortuna y de su corazón. Su mayor pecado fue no saber mentir. Y nuestra sociedad puede perdonar que se falte a las leyes de la moral, pero a las de la hipocresía no. Dicen que tuvo muchos amores. ¿Es cierto? Bastantes. Pero nunca aceptó nada de ningún hombre. Por eso la odiaban las demás mujeres. ¿Comprende? Como ejemplo de un mal negocio. Escuche, recién casada con un oficial francés de la más pura aristocracia, parecían la pareja más feliz del mundo. Pero un día surgió no sé qué historia de celos y el joven oficial se pegó un tiro. Durante 2 años le guardó un luto riguroso. Después empezó la locura. Dicen que viajar es olvidar, y ella también lo creyó.
cada hombre que se sentaba a su lado era considerado como un nuevo amante. Pero yo puedo responder que no siempre era verdad. Pintada en París por los pintores más famosos, fue durante 10 años la mujer de moda. Cuando su fortuna empezaba a declinar, un golpe de audacia en Monte Carlo la salvó. No he visto en ningún hombre tanta sangre fría. Solo los que saben perder juegan así. Fue el último aletazo y por fin un día la ruina y la soledad. Hasta el cantante italiano que la acompañaba entonces tuvo la grosería de pedirle 100.000 liras para comprarse una casita en Nápoles por si se le mancaba la boche. Pero Julia no se echó a llorar. Sabía hacer las cosas con elegancia. Vendió una de sus joyas y le envió con un lacayo negro las 100.000 liras y la única despedida que merecía. Sobre los últimos restos del banquete, todos los invitados se creían con derecho a... Pero, ¿y qué piensan quedarse conversando ahí toda la noche? Estaba entretenido escuchándome una historia. De Julia Montes. Así es. Perdona que me retire, Pura. Debo concluir con el proyecto. Ya lo sabía. Tratándose de mí, siempre estás ocupado. Mañana conversaremos, Pura. Buenas noches. Parece que le ha impresionado el relato. Con permiso. Guillermo, necesito hablarte. No es sitio apropiado, hace frío. Regresa al salón. Quiero que me expliques. Mi padre dice que has retrasado el proyecto. Después hablaremos. Es por culpa de esa mujer. ¿Quieres callar? No trates de negarlo. Enrique me lo ha dicho todo. Ahora ya sé por quién pones en juego tu porvenir. Por una mujer suya. ¡Calla! ¡Calla, te digo! Guillermo. ¿Es todo lo que tienes que decirme? Señora. Perdón, ¿dónde estábamos? En la oración de las tormentas. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Por los caminantes que vienen y van. Por los caminantes que vienen y van. Por los navegantes que cruzan el mar. Por los navegantes que cruzan el mar. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Arrecia la lluvia. Si fuera agua solo, pero trae piedra. Y los almendros estaban empezando a dar flor. Por los desterrados sin patria ni hogar. Por los desterrados sin patria ni hogar. Por los que no tienen techo, ni lecho, ni pan. Por los que no tienen techo, ni lecho, ni pan. Líbranos, Señor, de todo mal. Líbranos, Señor, de todo mal. Mala noche para los caminantes. ¿Seguimos la oración? No puedo. No sé qué me pasa. Sigue tú, Francisco. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos, Señor, de todo mal. Pero esto es increíble. El anteproyecto estaba aprobado por todos y la iniciativa de la obra fue cosa tuya. Decías que era la ilusión de tu carrera. Entonces el Valle de Piedras Albas no era más que un triángulo en un mapa. Ahora sé que es toda una vida y que no tenemos derecho a destruirlo. Pero es que... No discuto. El proyecto es obra mía y lo retiro. ¿Con qué derecho? Como ingeniero jefe tiene la obligación de cumplir lo que la empresa resuelve. ¿Y si me niego? ¿Sabes a lo que te expones? Perfectamente. ¡Oh, te has vuelto loco! ¡Esto es imposible! ¡Intolerable! Inolvidable, Julia. Ya están rotos todos los lazos que me ligaban aquí. Al regresar del valle, me dejé allí el alma entera. Necesito volver a buscarla y volveré. Loco. Loco.
Adelante. Disculpe, señora, no me atreví a detenerlo. Es la segunda vez que toma por asalto esta casa. No había otro camino. Necesito que me escuche. Mis hijos esperan órdenes. ¿Los llamo? No hará falta. Déjanos. Por lo visto, era fatal que volviéramos a encontrarla. Es lo único que he deseado desde que la conocí. La he recordado desesperadamente día y noche sin poder apartarla de mi pensamiento. Y aquí estoy. Ahora puede llamar a sus criados que me echen o que me maten. Habiéndola visto otra vez, ya nada me importa. Tan ciego está. No fue el peligro a donde quiera arrojarnos a los dos. No vengo a pedirle nada que pueda ofenderla. Sé que mi fortuna y mi nombre son muy poco para usted. Pero el amor lo vale todo. Julie, ¿quiere ser mi esposa? ¿Su esposa? Sabía que tenía algo de loco, pero no me imaginé que fuera tanto. No se burle. ¿Por qué me desprecia así? Qué mal me conoce. No comprende que todo lo que he hecho desde el primer día, más que por librarme de usted, ha sido por librarlo de mí. Ahora ya veo que el mal es incurable. Nuestra suerte está echada. Entonces, ¿quiere decir que acepta? ¿Su propuesta de matrimonio? Eso nunca. No la compré. En primer lugar, tengo un pasado que debo soportar yo sola. En segundo lugar, tengo algunos años más que usted. Oh, no. Ya sé que esto no significa mucho, pero el día de mañana sería una carga insoportable. Toda la vida me parecerá poca para entregársela. Escuche, Guillermo, yo he aprendido por desgracia a mirar lejos y puedo anunciarle desde ahora todo lo que va a ocurrir entre nosotros. Por mi parte, el último amor. Con la ilusión de renacer a la vida y con el miedo constante de perderlo. Por la suya, el fuego de una aventura que poco a poco se irá convirtiendo en simple cariño y finalmente en generosidad y lástima. No hable así. ¿Por qué destruir este momento con profecías que no han de cumplirse? Es para tranquilizar su conciencia y la mía. Porque aún sabiendo de antemano todo lo que va a ocurrir, acepto. Julia. Espere. Todavía tengo tres cosas que pedir. Sean las que sean, están aceptadas. La primera. He jurado morir donde nací. Si me quiere, ha de compartir aquí mi vida sin tratar de volverme a aquel mundo al que he renunciado para siempre. ¿Lo promete? Lo prometo. Segunda. Mi pasado me pertenece a mí sola. Nunca revolverá en él buscando motivo de celos y reproches. Era mío y pasó. Lo prometo también. Y tercera, nuestra unión durará solo lo que dure el amor. Cuando empieza a cansarse de esto que hoy le parece tan hermoso, júreme que tendrá el valor de confesarlo lealmente, que no me impondrá el tormento de ir adivinando su disimulo, su compasión y su sacrificio. Júreme. Nunca. Sería admitir que podría ser verdad. Lo haré yo. Yo, la pródiga. Juro que nunca seré para ti una cadena, que no te pesaré ni un solo día, que no tendrás que aborrecerme ni una sola hora, que no estorbaré tu felicidad ni un solo instante. Buen día, madrugador. Buen día. ¿Va a salir a caballo? Había mandado enganchar el coche. Prefiero el aire limpio en la frente. ¿Qué le trae por aquí, Eusebio? Siempre alguna calamidad. Tengo dos rentas atrasadas y esperaba cumplir para San Juan. Pero el granizo de anoche... Te he reclamado yo algo. Vete en paz, que más lo necesitas tú que yo. Saluda a tu mujer y cuando maduren los hijos, mándame una cesta. Sí, señora. ¿Qué tal, Simona? ¿Siempre tan fuerte? Vamos tirando. Las piernas son las que se niegan. ¿Es tu nieto? Por mi alma que se me queda ciego. Mírelo, señora. ¿No has visto al médico? Cobra muy caro para los pobres y vive tan lejos. Pero esto es muy... Antonio, dice que está enganchado el coche. En el portalón. Simona lo necesita. Dios se lo pague, señora. Hermana de los tristes, madre de los pobres. El cielo la bendiga. ¿Vamos? Vamos. ¿Te has puesto triste? Cuando apareciste en la escalera venías tan alegre. Entre esta gente da un poco de vergüenza ser tan feliz. Tú tienes la culpa.
¿Qué miras? Va a quedarse aquí ese hombre. Si es voluntad de la señora, ella sabrá lo que hace. No basta. Lo que está mal, aunque lo haga la señora. ¿Qué atravesar el pueblo? Tienes que ir conociendo a mi gente. Pareces una reina visitando a sus súbditos. Quizá ninguno los haya tenido más fieles. Mire mi pequeño ejército. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Ahí viene la señora! ¡Súbame, señora! Sí, súbalo. ¡Arriba, valiente! ¿Sabes leer? Las letras gordas, sí. Dicen que esta vez ha venido para quedarse. ¿Para quedarse dónde? ¿Aquí? No. Está anocheciendo. Los pájaros empiezan a callar, pero la música sigue. ¿Son las campanas del Ángelus? No. Más lejos. ¿Es una canción o la llevo yo dentro? Son los pastores que vuelven. Cantando es más corto el camino. Las montañas se están poniendo azules. Pensar que estuve a punto de destruir todo esto. No lo recuerdes. ¿Conoces el nombre de las estrellas? En las ciudades no hay estrellas. Me gustaría saber cómo se llama aquella. La que brilla más. Como tú. Hoy todo lo que es hermoso se llama Julio. Tonto. ¿Qué haces ahí mirando el camino? ¿Esperas a alguien? A nadie. Hasta mañana. ¿Vas a acostarte sin cenar? Habrá comido fuera. Y no comer por haber comido no es enfermedad de peligro. Ojalá. De modo que... la viña de la Solana, ¿eh? Buen regalo. Pero nadie da lo que no tiene. No callarás. Eres tú el que haces mal en callarte. Es mejor que lo sepa de una vez. Ni media palabra más. Y menos delante de los niños. Con razón dicen que el infierno está empedrado de lenguas de mujer. Quedaremos arriba, Francisca. En el comedor grande y pronto. Ya lo has oído. En el comedor grande. Desde que murió el señor que en santa gloria esté, no había vuelto a abrirse. Calla. ¿Qué nos falta aquí? Hay montes para la casa, senderos que no conducen a ninguna parte, y hasta una laguna con su barca de remos. De arte tampoco estamos mal. Yo pinto, tú tocas el piano. Habrá que mandar a arreglarlo. Hace años que no pongo las manos en él. ¿Cómo? ¿Un diario en esta casa? Es para ti. ¿Para mí? Sí. ¿No te interesa saber lo que ocurre en tu mundo? Ya no hay más mundo que el tuyo. Desde ahora, el nuestro. Gracias. Thank you.
Nadie tampoco. Qué extraño. A estas horas suelen estar todos en el campo. El herrero vive detrás de la iglesia, ¿no? Sí, ¿por qué? Tengo que arreglar la guarnición del cinto. ¿Vienes? Te espero. ¡Brígida! ¡Emilín! ¡Ven acá! ¿No tienes un minuto para saludar a tu madrina? ¿Por qué bajas los ojos? ¿Te ha mandado alguien huir de mí? Contesta. Yo no quería. Fue la abuela. ¿Simona te ha mandado eso? Dicen que no es por la señora, que usted no tiene la culpa. Basta. No digas más. Tan pequeño y ya te están enseñando a odiar. Vete con ellos. Es sordo el herrero. No hay manera de entenderse con él. José te lo arreglará. Volvamos a casa. ¿Puedes arreglarme esta guarnición? Después. Déjela ahí. La necesito ahora. Deme, yo lo haré. No, ha de ser él. Yo no recibo órdenes sino de la señora. Tú harás lo que te mando. Y ahora mismo. No se acerque tanto, oigo bien. Haz lo que te dicen, José. Después. Ahora. Basta, basta, he dicho. Es lo que he debido hacer yo, cruzarte la cara. Él puede hacerlo porque es mi padre. Pero que nadie más se atreva. Nadie. Guillermo. ¿Qué piensas? Y aún me lo preguntas. Esto es lo que llaman los libros costumbres patriarcales. Hoy besan la mano del que les da el pan y mañana la muerte. Si hubiera inundado el valle con todos, no se habría perdido nada. Hablas de ellos con rencor y me habías prometido quedar todo lo que fuera mío. ¿Y estás segura de que son tuyos? ¿Por qué se niega Francisca a servir la mesa? ¿Por qué está siempre vacío el pueblo cuando pasamos nosotros? Es nuestro amor lo que odia. ¡Calla! No resisto más esta conspiración de hipocresía y de silencio. ¿Marchar de aquí? En las ciudades, el amor no es delito y nadie te pregunta por qué sonríes. Piénsalo. La noche que llegaste, me hiciste tres promesas. ¿Recuerdas? ¿Cuál fue la primera? Perdóname, si prefieres esta soledad. Todas las sociedades tienen sus leyes. El que quiere vivir frente a ellas debe aceptar sus consecuencias. ¿Estás cansado? Es la peor fatiga, la de no hacer nada. Descansa. Yo tengo que hablar con Francisca. Descansa y cuida esos nervios. Francisca. ¿Qué? Tal malo es lo que hago que no puedes perdonar. No sé qué quiere decir. Lo sabes de sobra. ¿Por qué no me miras de frente como antes? Levanta los ojos. Te lo mando. ¿Qué ocurre aquí? Habla. Nada.
La señora es buena como el pan de trigo. Entonces, ¿por qué huyen de mí? Los pueblos tienen sus costumbres y no está bien ir contra ellas. Quieren que les pida permiso para ser feliz. ¿No es eso? Que me someta a sus leyes de aldea. No son nuestras. Es la ley de Dios. El señor cura lo dijo en la iglesia el domingo. ¿Habló de mí? No la nombró, pero bien claro se veía. Y como los señores no están casados, y como desde que él vino va para 4 meses, usted no ha vuelto a pisar la iglesia, pues por eso se apartan. Y hasta los más pobres prefieren el hambre y ya no vienen como antes a pedir el pan de esta casa. Perdone que me haya atrevido a decírselo, pero es que yo le he visto nacer. Sé el corazón que tiene y no quiero que todo el mundo la señale como una mala mujer. No quiero. No quiero. Quizá tengan razón. No creí que un poco de felicidad, la última, costase tan caro. Hermanos en el Señor, era una mañana de fiesta como hoy, cuando el hijo pródigo regresó a la casa paterna. Volvía de las ciudades del pecado y, sin embargo, el padre hizo matar para él el mejor de sus corderos. Alegrémonos, porque la parábola se repite. Bienvenido sea el pecador si trae arrepentimiento y olvido. Escrito está que de todos los pecados, el que más ofende a Dios es el escándalo. Por eso dice el Evangelio, aquel que pecare de escándalo, más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y arrojarse al mar. Vengan pues a nosotros los arrepentidos, pero no ofendan este templo si antes no rompen las cadenas de su pecado. La Escritura lo dice con palabras terribles. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtate la mano. Si tus ojos te son ocasión de pecar, arráncate los ojos, porque sin ojos y sin manos puedes entrar en mi reino, pero con pecado no. Piensen los nuevos pródigos en estas palabras y esperemos que la ley de Dios vuelva a reinar en este valle de paz. Así sea. ¿Y esto es lo que pensabas hacer? Como proyecto era hermoso. Así, en pequeño, parece un juego de niños. ¿Y estos planos? Proyectos, cosas que habrá que hacer algún día. De un tiempo a esta parte te ha entrado la fiebre de proyectar. Sobre todo, desde que han nombrado a tu amigo Enrique para ocupar tu puesto. ¿Te das cuenta? Un mal ayudante convertido en ingeniero jefe de la noche a la mañana. ¿Para qué necesita otros méritos? ¿No se casa con la hija de su jefe? No, así parece. Es un buen negocio para los dos. ¿Lo dices con rencor? ¿Yo? No. ¿Y Brígida y José? Salieron para la iglesia. ¿Cree que les acompañarías? ¿No eres la madrina? Francisca me representará en la ceremonia. Gente feliz. Después de todo, casi que envidiados. Son unos pobres brutos, pero sanos. Trabajarán la tierra juntos. Tendrán hijos y nietos. ¿Te gustan los niños? No sé. Quizá.
Yo no los tendré nunca. ¿Ya vuelven los novios? Ya. Ya están aquí, Guillermo. Ven. Ocuparás una cabecera de la mesa y yo la otra. Es necesario que yo esté presente. Te lo agradezco. Quiero recibir a la novia yo misma. Última hora se niega a entrar en el palacio. Que Brígida se niega a entrar en mi casa. ¡Cobardes! ¿Dónde vas? Desagradecidos. Es que no hay quien dé la cara. ¡Cobardes! ¡Quieto! Hazlo por mí. Está bien. Que cenen abajo. Y si todavía puedo mandar algo, que no suspendan la música ni el baile. Vamos. Y a la noche. ¿Quieres acostarte? Están en mi casa y debo esperar que termine la fiesta. ¿Tienes sueño? No. Esperaré también. Todavía no me has dicho nada del cuadro. ¿No te gusta? Sí, está bien. Está bien, está bien. Ya sé que no soy un artista como aquellos que te pintaron en París y en Italia. Y no tan vestida como yo lo he hecho. Guillermo. Tenías con ellos. Ya te lo dije aquella noche. Mi pasado es mío. Todo lo tuyo es mío también. ¿Por qué te niegas siempre a hablar de eso?
tan inconfesable es? ¿O crees que voy a sentir celos? Habla. ¿Qué piensas? Nada. Estás faltando a tu segunda promesa. Pronto será la tercera. Discúlpame. Me ha puesto fuera de mí esa gente. No es de ahora. Hace tiempo que estás así. Es que todo se suma. Estos días vacíos, este paisaje siempre igual. Y sobre todo este encierro sin hacer nada. Yo necesito la lucha, el trabajo. Antes te bastaba la soledad conmigo. Antes todo era distinto. Cuando llegaste, empezaba la primavera. Y el amor. Entonces todo era hermoso. Ahora, ¿oyes? ¿Oyes el viento en la chimenea? Es el ideal. ¿Cuándo te vas? ¿A dónde? Te lo suplico. Todavía puedes dejarme un buen recuerdo. Estás loca. Es inútil cerrar los ojos. Tu juventud necesita más vida de la que yo puedo darte. Y acabarás odiándome si te cierro el camino. Vete. Vete ahora que todavía me quieres. Te prohíbo que hables de eso. ¿Lo oyes? Ni pensarlo siquiera. No soy un canalla. Sé que te has jugado por mí el único bien que te quedaba. Y ahora que lo has perdido todo, no puedo cometer la infamia de abandonarte. La infamia de abandonarte. Gracias. Eres muy generoso. ¿A dónde vas? Es un momento. Tengo que arreglar unas cuentas con Antonio. Mañana cuando el señor se levante, yo debo estar lejos de aquí. Piensa abandonarnos, la señora. Es necesario, por su bien. Para vivir lejos los años que me quedan, necesito dinero. Bien sabes que nunca te he pedido cuentas, pero ha llegado el momento de hacerlo. No hay ningún dinero en la casa. Puedes pedirlo. Para eso está la tierra y el palacio, si es preciso. Sabía que tenía que llegar este momento. Pásalos tú mismo. Y dame lo que quieras. Cualquier cosa será bastante. La señora no puede vender nada. No te pido consejos. Dispongo de lo que es mío. ¿Por qué callas? ¿Acaso no es mía esta tierra? Las viñas, los olivares. Ni la casa tampoco. Para salvarla he tenido que poner todo lo que tenía. Y lo que no tenía también. Están hipotecadas hasta las cosechas que no han sido recogidas. ¡Mientes! Míreme a los ojos, señora. Puedo engañarla yo. Quiere que se lo cure de rodillas. Pero entonces, ¿dónde están los nuevos dueños que no me expulsan de aquí? Mis hijos son fuertes. Y trabajan de sol a sol. ¿Tus hijos? ¿Es decir que yo, la pródiga, he estado viviendo de limosna, socorriendo a otros pobres que por lo menos tenían techo propio, mientras que yo no tengo nada? Nada que sea mío. Nos tiene a nosotros. Nos tendrá siempre. ¿Saben esto tus hijos? Guarda el secreto todavía. No será por mucho tiempo. Antonio. Mi viejo Antonio. Thank you.
¿Terminaste tu sesión de negocios? Sí. Parece que están un poco complicados. Tengo que arreglar algunos papeles. A estas horas. Tienes ojos de sueño. ¿Quieres acostarte? ¿O vas a seguir leyendo el diario? Te esperaré. Está fría la madrugada. Aviva el fuego. ¡Déjenme! Dios, ¡quiero verla! No. ¡Déjenme!
¿A dónde la llevas? Debajo de ese árbol. La tierra de los jardines pesa menos. Ella lo dijo. ¡Julia! ¡Julia! ¡Huya! ¡Huya antes que sea tarde! No ve con qué ojos le miran todos. Por mi alma que le matan. Hágalo por lo que más quiera. Por ella. La pródiga, juro que nunca seré para ti una cadena, que no te pisaré ni un solo día, que no tendrás que aborrecerme ni una sola hora, que no estorbaré tu felicidad ni un solo instante.